La mazmorra Reserva de Zanahorias Abandonada cuenta con dos salas antes de la sala del jefe. Para el enfrentamiento debemos tomar en consideración lo siguiente. El hechizo llamado Zanahoria Pútrida, el cual es lanzado por el Wabbit Huesudo y el Abuelito Zombit Vendado. Su efecto, coloca en el suelo una zanahoria. Las casillas adyacentes a ella son marcadas con una calavera, y si al finalizar nuestro turno estamos pisándolas, morimos. Estos son la prioridad para matarlos en cada encuentro. El Abuelito Zombit Vendado tiene otro hechizo que es llamado Glifo Bilis, Pútrido. Su efecto es que al objetivo que impacta se le retira hasta un máximo de 3 puntos de movimiento. Además, coloca en las 5 casillas enfrente de él una marca roja, la cual si la pisamos nos puede retirar hasta un máximo de 4 puntos de movimiento. El orden para matarlo se basa en su capacidad de usar el hechizo Zanahoria Pútrida que nos mata, y es el siguiente. Abuelito Zombit Vendado, Wabbit Huesudo, Zombit Wodo y Pequiwabbit Huesudo. Thank you.
Para el enfrentamiento contra el jefe Grand Wabbit GM debemos tomar en consideración lo siguiente. No se puede placar al jefe. Tiene un estado permanente llamado regeneración celular rápida, que provoca que regenere el 100% de los daños recibidos. Es decir, todo el daño que le hagamos se cura una cantidad igual. Para retirarle el estado tenemos que pisar al menos 3 de las 4 marcas en el suelo con forma de botella de color verde llamadas dosis de suero. Estas marcas aparecen al inicio de cada turno del jefe. Una vez conseguida 3 de las dosis de suero, el jefe perderá la regeneración celular rápida y pasará a ser regeneración celular frenada, el cual reduce la regeneración de los daños recibidos del 100% al 15% hasta el inicio de su próximo turno. Por último, el jefe tiene un hechizo llamado Bilis Pútrida, el cual lanza sobre un jugador cada turno dejando una marca en forma de cruz en el suelo de color verde. En caso de pisar las casillas afectadas, el personaje pierde 2 puntos de movimiento y 100 puntos de esquiva. Por lo tanto, la estrategia a usar es la siguiente: debemos frenar la regeneración del jefe después de su turno para poder bajarle la vida hasta que muera.
Mm-hmm.